Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 14. Ya el día de mañana estamos ya finalizando con la parte que corresponde a sección 3 dentro de lo que sería nuestra aula virtual. Ya estamos casi llegando a lo que sería nuestra recta final. Ya la próxima semana estamos finalizando ya con lo que es el curso de Excel intermedio. Es por eso que quiero invitar a cada uno de ustedes, perdón, de Excel avanzado. Es por eso que quiero invitar a cada uno de ustedes a que pueda ingresar al aula virtual. Veo que ya hay un progreso más avanzado de lo que no había el día lunes. Ya cada uno de ustedes ha podido ingresar a lo que es el aula virtual. Quiero compartirles en este momento. Ya la próxima semana estamos ya en lo que sería nuestra sección número 4. Además de eso, recuérdense que hay un examen final. Los exámenes finales tienen un porcentaje mayor, entonces es importante que ustedes lo puedan realizar. Tienen el fin de semana para empezar a ver. La próxima semana va a estar muy bonita, ya que ya vamos a estar hablando de lo que son tablas y gráficos en Excel. Van a poder ver todas las formas diferentes de poder, en este caso, trabajar lo que son tablas y gráficos en lo que corresponde, en este caso, a Excel o a lo que llamamos gráficos básicos dentro de lo que sería Excel. Este día, miren, estamos iniciando con lo que sería el tema de validaciones, ya que corresponde para este día. Y para el día de mañana, o sea que vamos a tener una continuación el día de mañana hablando con lo que sería el tema de validaciones de datos dentro de Excel. Quiero mencionarles que para lo que es el curso de Excel básico, y por eso se me fue decirles intermedio, porque estaba pensando que en el intermedio también va este tema. Este tema tiene continuidad en Excel intermedio. O sea que ya lo van a ver de una forma muy diferente, de una forma ya personalizado y además de eso ya con funciones lógicas dentro de una validación. Por eso voy a tratar el día de ahora y el día de mañana de poderlo explicar como la forma más básica que ustedes deben de saber para que cuando ustedes ya se vayan a lo que es Excel intermedio, espero que todos los que han estado asistiendo siempre a sus clases síncronas, puedan pasar a lo que sería Excel intermedio, no pierdan esa oportunidad. Si ya iniciaron, traten de poder finalizar con cada uno de los cursos. Recordarles que solamente dura un mes y es importante que ustedes puedan ir obteniendo ese diploma que los acredite que ustedes saben y conocen en este caso de Excel. Además de esto, tenemos nuestro foro ya este día. Por la tarde les estaba colocando el foro número 14 y también ya les coloqué el foro número 15 para que quienes quieran ir avanzando, entonces pueden ir contestando. Para este día, la pregunta dice, ¿qué son las validaciones de datos en Excel? Hoy quiero con la parte de la teoría poderles explicar. Si ustedes ven, siempre trato de poderles explicar la parte de la teoría, de la forma en cómo ustedes lo pueden ver, para que cuando ya pasemos a la parte de ejercicio, pues ustedes comprendan mejor qué es lo que hace esa acción dentro de lo que ya es una hoja de cálculo de un libro de Excel. Muy bien, miren, voy a pasar nuevamente a compartirles mi presentación. Voy a pasar lista en este momento. Recordarles también que tenemos continuidad del día de ayer, que les explicaba que ya no nos alcanzó el tiempo para poderles explicar los otros métodos que tenemos para poder trabajar lo que son rangos o lo que sería trabajar series de relleno dentro de lo que es Excel. Muy bien, voy a pasar lista en este momento. Alejandra Beatriz Guevara. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Alejandra. Alejandra María Escamilla. Presente. Gracias. Carlos Josué Quintana. Edlin Viera Flores.
Edwin Alexis Beltrán. Gracias, Edwin. Francisca Margarita Medina. Gracias, Margarita. Francisco Ernesto Maravilla. Gabriela María López. Igor Alberto Peña. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Jesús Antonio Solís. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Jesús. José Lino Larios. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, José. José Max López. Francisca, gracias, Francisco. Ya le coloqué acá su asistencia. Josué Roberto Martínez. Judith Ivette León. Buenas noches, presidente. Buenas noches, gracias. Gracias, Josué. Kevin Ismael Vázquez. Laura Patricia Aguilar. Presente. Gracias. Leslie Alexandra Cornejo. Gracias, Leslie. Luis Miguel Enríquez. Neri de Jesús Alegría. Néstor Vladimir Cepeda. Presente, ingeniero. Gracias, Ricardo Alcides Rodríguez. Rosa Evelyn Lainez. Salvador Valentín Flores. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Salvador. Susana Margarita Suárez. Teresa de la Paz Urrutia. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias, Teresa. Ulises Roberto Mendoza. Wilber Amílcar Cubías. Presente más. Gracias. Xiomara Yesenia Crespo. Jeffrey Antonio Lobos. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias, Jeffrey. Jennifer Arely Cárcamo. Gracias, Jennifer. Como siempre, presento mi agenda. Vamos a presentar el objetivo de sesión de este día. Vamos a ver nuestro contenido, que sería nuestra primera parte de este día. Vamos a explicar y desarrollar. Espero que nos alcance el tiempo con los ejercicios que traigo para este día. Y al final, recordarles que tenemos nuestro foro dentro de lo que es nuestra aula virtual. Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes utilicen las listas de validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Como la misma palabra o el tema lo dice, una validación de datos es aquellas celdas que yo valido en las cuales no se puede introducir ningún valor que no haya validado dentro de esa celda. Para eso, nosotros podemos utilizar validaciones de listas, validaciones, en este caso, de rangos, una validación de fecha, y una fecha no corresponde solamente a un mes, puede ser 2 meses, puede ser un año,
Puede corresponder en este caso a 15 días, a una semana. Lo que nosotros queremos con esto es que los usuarios que están utilizando ya sea el programa de Excel o en este caso sistemas que conllevan a Excel o que conllevan a colocar en este caso el programa de Excel, que se pueda validar. Y les voy a poner ejemplos que nos pasa creo que siempre. Vamos a un banco y entonces ya llegamos a las 3:30. Y entonces queremos pagar un recibo. ¿Y qué pasa? El sistema ya no lo acepta. Y aunque sea nuestra prima, nuestra hermana, nuestro familiar que está trabajando en el banco, ya no permite poder realizar ese pago. Porque hay una restricción en que no es que la cajera no lo quiera hacer, sino que se ha restringido una validación que hasta una hora determinada se puede recibir esos pagos. De lo contrario, no. ¿Cuántas veces hemos ido a una remesa, por ejemplo? ¿Y qué pasa? Ya pasó un mes y hay una restricción en cualquier parte. Si ha pasado más de un mes, quiere decir que yo ya no puedo ir a sacar esa remesa. ¿Y qué pasa? Esas validaciones ayudan a que no se cometan errores. ¿Cuántas veces queremos nosotros tener los nombres exactos de las personas que van a llegar, tal vez a un congreso, una invitación que se ha hecho? Y entonces nosotros validamos que esa persona ha llegado. Pero estar digitando el nombre de esa persona cada vez que llega es tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros podemos validar un rango en el cual permitimos tener ya esos datos, esos nombres de esas personas que van a llegar para solamente buscarlas y colocarlas dentro de esa celda. ¿Por qué? Porque dentro de una celda yo puedo crear una lista de datos para tener esa validación. Si, por ejemplo, llega Juan Pérez y en la lista de validación que tengo no existe Juan Pérez, entonces en ningún momento él puede ingresar. Porque aunque yo lo quiera digitar para decir que ha llegado fulanito de tal por valores numéricos, que ya es el número 20, no me lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque yo estoy validando este respeto, esa lista que yo tengo ahí. ¿Cuántas veces queremos colocar un porcentaje y entonces ese porcentaje tiene una restricción que llega hasta tal porcentaje? Y entonces, para no estar pensando en que si lo va a hacer o no lo va a hacer, entonces mejor hacemos una restricción de ello. O pongámonos a imaginar que cuántas veces nosotros queremos algún producto. Y no sé si alguna vez les ha pasado que usted lo pague cuando ya va a bodega, no hay existencia. Pero pudo haberse creado una validación en ese programa donde si no hay, entonces no va a pasar a caja para que lo cobren. ¿Por qué? Porque no existe ese producto en ese momento. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos en este caso de validación. ¿Qué dice entonces la teoría? La teoría dice que la validación es una herramienta que Microsoft Excel proporciona para evitar la introducción de datos erróneos en una tabla de datos. Para esto, miren, nosotros tenemos lo que sería la pestaña de datos, buscamos el comando validación de datos y dentro de él nosotros tenemos una ventana en la cual tiene tres pestañas que son de suma importancia. Configuración, mensaje de entrada y mensaje de audio. La configuración va a ser la validación que yo quiera. El mensaje de entrada es un mensaje que al posicionarme dentro de esa celda me va a aparecer como un post-it o un comentario en el cual yo voy a decirle a la persona qué es o qué son los datos que debe introducir dentro de esa celda. Y el mensaje de errores, ¿para qué? Si nosotros no entendemos qué es lo que nos está pidiendo, aunque usted quiera colocar una información que usted quiere, si no está dentro de esa validación que hemos hecho, le va a tirar ese mensaje de error. El mensaje de error tiene dos formas. Uno, el que aparece por defecto, y otro, que sería el que nosotros podemos colocar
para que esa validación se cumpla exactamente como se lo estoy pidiendo. Ahora bien, cuando creamos una validación, lo primero que debemos de hacer es seleccionar el rango. Llamémosle rango a 5 filas, 10 filas, 20 filas, 30 filas, toda la columna. Podríamos crear validación en él. Pero a veces especificamos exactamente los rangos de celdas para que nosotros tengamos un espacio o decir hacia dónde ha llegado, hasta dónde ha llegado en este caso la validación. Como sugerencia, si nosotros tenemos un límite y tenemos 1000 filas, nosotros en la fila número 1000 deberíamos de colocar un mensaje en donde indique de que hasta ahí se ha llegado la validación. Pero igualmente nosotros podemos crear la validación en toda la columna para obtener en este caso el resultado que nosotros queremos. Cuando nosotros creamos las validaciones, les mencionaba de que tenemos en este caso 3 pestañas, configuración, mensaje de entrada y mensaje de apoyo. En la parte de lo que sería el mensaje de entrada, ustedes pueden colocar una información concreta, precisa sobre lo que trata la validación que estamos creando en ese rango. Y tenemos en este caso, miren, lo que sería el mensaje de error, donde dentro de él nosotros tenemos diferentes opciones. Acá les he colocado 2, en mi caso ya para la nueva versión tiene otra palabra que igualmente comprende de que esa validación no se puede efectuar dentro de la celda. Por ejemplo, si nos apareciera dentro de la validación que nosotros queremos, ya sea la palabra detener o la palabra en este caso grave, dice que detiene el proceso y solo deja continuar cuando se ingresan los valores, en este caso, correctos. Advertencia, ya que tenemos 3 estilos diferentes, permite o advierte, pero permite al usuario especificar, o sea que, mira, yo quiero colocar esta información y aceptámela. Pero al final estamos cometiendo un error, pero nos tira una advertencia que ese valor que estamos colocando no es correcto. Y por último tenemos información. Informa, pero permite al usuario especificar. ¿Qué significa? Que me va a tirar el mensaje, le estoy diciendo que está cometiendo un error, pero aún así él puede colocar la información que quiere. Entonces, en el caso de una validación, aunque conlleve 3 formas diferentes de estilo, el que más se utiliza es el grave o detener, porque con él estamos deteniendo esa información incorrecta que están colocando dentro de lo que sería esa celda. Como les mencionaba, hay un mensaje por defecto. Si nosotros no llegáramos a colocar el mensaje de error, aparece una ventana o un recuadro donde nos dice que la fecha ingresada no corresponde, por ejemplo, a las fechas del mes de septiembre, que sería en el caso cuando nosotros tenemos en este caso la información. De lo contrario, nos va a tirar siempre un recuadro donde nos va a decir que la información colocada no es válida y que debemos nuevamente de intentar. Entre la ventana tenemos 3 opciones, reintentar, en el cual nosotros debemos nuevamente de digitar, cancelar la acción o podemos proceder a la opción de ayuda dentro de Excel. Recordarles que dentro de este programa y de todos los programas de Office, desde sus versiones antiguas, siempre tenemos la ayuda. Aunque si ustedes no están acostumbrados a poder entender cómo trabaja la página de Office, entonces puede suceder que ustedes hasta el momento nunca hayan obtenido una ayuda correcta. Pero si nosotros aprendemos a poder entender qué es lo que nos está diciendo o las diferentes formas en las cuales nos puede ayudar, créanme que en algún momento pues, nos puede servir mucho la opción de ayuda dentro de Excel. Voy a pasar a compartirles primero el libro que les tengo acá de lo que corresponde a la serie de relleno, que ya no finalizamos el día de hoy, pero para mí es importante que ustedes conozcan otras formas de poder trabajar, no solamente con el mouse, porque fue la acción que ayer les explicaba cómo poderlo hacer. Entonces, fíjense, miren,
Yo creo que me están viendo en cámara. Yo no voy a tocar mouse, sino que todo lo voy a hacer con el teclado. Voy a presionar Shift. Ya ustedes ya saben esta acción en la cual yo me voy a poner el cursor acá, en la cual yo selecciono. Voy a llegar en este caso, por ejemplo, a la fila número 40. Y voy a trabajar todo con lo que es la tecla mágica que les enseñé el primer día de clase, sino el segundo, que es la tecla Alt. Si, por ejemplo, yo me quiero ir a la pestaña de inicio, dice que yo debo de presionar O. Si, por ejemplo, yo me quiero ir para el grupo de edición, dice que debo de presionar la tecla ZE, que es una combinación. Si, por ejemplo, yo quiero irme a relleno o rellenar, dice que debo de presionar las teclas GE. Y ya que me encuentro acá para poder crear una serie dentro de ese rango que tengo, dice que voy a presionar la letra S. Independientemente yo tenga valores dentro del rango que voy a seleccionar, recuérdense que siempre debe haber un valor numérico en la primera fila, desde donde comienza la selección, pero yo ya tengo acá información, lo único que he hecho es realizar la selección hasta la fila, hasta donde quiero ahora lo que sería el rango. Yo tengo dos formas de poderlo hacer. Uno es que con tabulación me vaya a la opción de tipo y le dé autorrellenar, que ya ustedes ya conocen esta acción, que igualmente me aparece en el cuadro cuando tengo seleccionado el rango, o con clic, trabajándolo con clic derecho, me abre también la opción de autorrellenar, pero acá dentro de esta ventana tengo incremento. El incremento inicia desde el valor número 1, voy a dar tabulación, y por ejemplo yo puedo colocar acá exacto 40. Porque yo quiero que me llegue, en este caso, hasta el número 40. Pero si no es así, yo puedo colocar 500. Lo único que no puedo hacer es colocar un valor menos de la selección que tengo. Pero de ahí usted puede colocar el valor que usted quiera. Por ejemplo, seleccionó y no se recuerda, no se va a ir a buscar o a visualizar hasta qué fila llegó. Usted coloque un valor que usted considere mayor de la selección que ha hecho. Y al darle, en este caso, Enter, automáticamente... Hoy sí me voy a desplazar rápidamente con el mouse para que ustedes puedan ver que la serie lo ha creado. Y eso lo va a hacer para todo. Lo va a hacer tanto para las opciones de texto que nosotros tenemos acá. Nuevamente voy a seleccionar hasta la fila número 40. Nuevamente voy a dar la tecla de Alt. Voy a presionar la tecla O. Voy a presionar en este caso ZE. Voy a presionar GE. Y por último, en este caso, es. Ahora, yo quiero que vean que ya no tengo valor numérico. Tengo que irme con tabulación a tipo. Me voy a ir hacia abajo. Y en autorrellenar, cuando yo dé Enter, quiero que vean que automáticamente me ha creado los valores, en este caso, numérico. Lo voy a hacer acá un poco más rápido. Igualmente, todas las series se crean de la misma manera, según en este caso las opciones. Por ejemplo, me voy a ir a fecha, miren, perdón. Me voy a ir acá para fecha, voy a seleccionar hasta acá. Nuevamente voy a presionar Alt, en este caso O, sería ZE, sería GE, y por último en este caso S. Si ustedes ven que se activó unidad de tiempo, voy a darle tabulación. En este momento me voy a ir para fechas, bueno, sería este, fechas, automáticamente porque lo quiero de lunes a domingo. Y en este caso, al darle Enter, automáticamente yo estoy obteniendo resultados. Esto es si lo quiero trabajar de esa manera. La tercera forma en la cual lo puedo hacer es siempre la acción ahora, trabajándola con el mouse. Selecciono hasta donde quiero, inicio, edición, rellenar. Todo lo estoy haciendo con el mouse. Le voy a decir que quiero días laborales y al darle a aceptar, él va a realizar en este caso el campo. Entonces, lo podemos trabajar de la forma que usted quiera. Ya sea que todo lo haga con el mouse, ya sea que usted venga acá al grupo, en este caso de edición, y quiera crear en este caso series, o lo quiera hacer solamente con el teclado, las combinaciones de shift, teclas de cursor importante. Y automáticamente en este caso le puede pagar. Y ahora, para finalizar, importante, miren, tengo acá esto. Yo lo hice uno por uno porque yo necesitaba que ustedes aprendieran a poderlo trabajar. Pero usted, no quiero que lo trabaje columna por columna.
Por ejemplo, acá tengo una serie en la cual corresponde a dos valores en dos celdas diferentes. Él va a saber hasta dónde tiene que llegar. Y la serie la va a crear según la información que tengo. Miren acá, de 1, 2, 3, 4, 5. Acá lo hice de 2, 2, 4, 6, 8, 10. Múltiplos de 4, 4, 8, 12. Múltiplos de 5, 5, 10, 15, 20. Múltiplos de 10, múltiplos de 20. Si usted la serie corresponde a una fila, entonces ahora le voy a dar doble clic y automáticamente me va a crear en este caso los días abreviados. Los días de la semana completos. Los meses abreviados y los meses con la palabra completa. Si usted va a crear series diferentes, no debe de hacerlo uno por uno. Ayer lo hice así para poderles explicar y que ustedes entendieran cada una de las acciones. Pero si yo tengo dos filas que representan en este caso información, la selecciono todas y desplazo hacia abajo. Si yo tengo una sola fila referente a la serie que voy a crear, la selecciono toda y solo desplazándome para abajo. No es necesario hacerlo uno por uno, sino que completamente puede hacerlo para todas aquellas que requieran, en este caso, la información. Ya sea que se encuentre en una sola fila o que se encuentre en dos filas. Ahorita, Xiomara, ahorita, con gusto. Ya ahorita le coloco su asistencia. Disculpe que no estaba explicando, no había leído. Sería Xiomara, acá. Ya la tiene, no se preocupe. Muy bien, quedó claro ahora las otras formas para poder trabajarla, ya para poder concluir acá con la explicación que les debía. Hola. Todo claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, ahora sí voy a pasar. Sí voy a pasar ya con el tema de este día. Espero que haya quedado claro las otras formas de poderlo trabajar. Si ustedes me preguntan, en mi caso a mí me gusta trabajar con combinaciones de texto. Yo trato y ya tengo más de 2 años de dejar a un lado el mouse y trabajar mucho con combinaciones de texto. Y créanme que eso me ha ayudado a poder ir pensando más en las acciones que estoy haciendo, poderme aprender más de combinaciones y eso le ayuda a uno a poder ir refrescando y conociendo muchas cosas. Como les digo, hay mucha interacción en la vida, en este caso de internet, pero si todo contribuye a que usted siga aprendiendo más cosas, creo que para mí va a estar genial. Todas aquellas cosas malas o cosas que no me ayuden, entonces creo que hay que eliminarlas. Pero si hay, en este caso, una interacción dentro de todos aquellos que nos ayuden a poder mejorar más en nuestro ámbito laboral, que lo necesitamos mucho. Y Excel es un programa que si alguien me dice que tiene 2 años o que tiene experiencia y tiene 2 años de no saber todas las actualizaciones que tiene, yo creo que se ha quedado atrás. Porque cada día, cada año, vamos aprendiendo cosas nuevas. Y eso es importante, siempre podernos refrescar de todas aquellas actualizaciones que tienen cada uno de los programas que nosotros vamos conociendo o que tenemos un diploma, poder seguir aprendiendo mucho más. Entonces, las combinaciones nunca las dejen atrás, sigan explorando, aprendan a poderlo manejar y van a ver que creo que se trabaja como hasta más rápido todas estas acciones que de repente necesitamos del mapa para poder hacer. Muy bien, miren, vamos a empezar a trabajar la primera validación. Ya este cuadro ustedes ya lo conocen. Lo primero que debo de hacer es la selección del rango. Y ya cuando tengo seleccionado el rango acá, yo me voy a ir para la pestaña de datos. Este grupo, miren, se recuerdan que en la pestaña de datos hemos trabajado con un filtro. Pero este grupo de herramientas de datos no lo olviden, porque este grupo es de súper ayuda en Excel. Y en Excel intermedio y avanzado lo van a ver mucho. Entonces exploren, conozcan qué comandos están en el grupo de herramientas de datos.
Este día vamos a iniciar con la parte de lo que serían validaciones. Para poder crear una validación, doy un clic al comando de validación de datos. Quiero que visualicen, por favor, que tengo las tres pestañas acá: configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. En mi caso, les mencionaba de que teníamos la palabra detener o grave, que se puede encontrar en la versión o 2010 o 2013. En mi caso, ya con Office 365, aparece alto. Aparece siempre advertencia e información. Entonces, cualquiera de los tres criterios de estilo, ya sea alto, ya sea grave o detener, conlleva a que la persona no puede introducir datos que no sean los correctos. Pero esta ventana tiene una acción, que cuando yo, por ejemplo, mire, me encuentro un mensaje de error, voy a dar a aceptar. Independientemente yo cierre el libro, lo vuelva a abrir, me vaya para otra hoja, siempre y cuando yo abra lo que sería una validación, él se va a colocar en la pestaña última que lo dejé. Y esto también ustedes lo han visto en inicio, cuando abríamos los indicadores de diálogo. Para poder colocar formato, él va específicamente a abrirse en la pestaña. Eso lo tiene, creo que, la mayoría de los programas, tanto Word, en este caso PowerPoint. Cuando nosotros tenemos diferentes pestañas, va a abrir en la última. Entonces acá me dice, mire, pero ¿dónde encuentro acá qué validación voy a colocar? Sí, se debe de irse nuevamente a configuración. Y por ejemplo, yo lo trabajo de esta manera y le voy a cancelar. Cuando vuelva a abrir, me va a abrir en configuración. Si estoy en mensaje de entrada y ahí me quedé y cancelé, entonces me va a abrir. ¿Qué debe de hacer usted? Conocer cada una de las pestañas. Si usted ya sabe que si le aparece acá la palabra alto o esta X, por ejemplo, que es la que la imagen que se visualiza mejor, entonces no estoy en la pestaña correcta. Me debo de ir a configuración. Muchas veces no puede pasar, pero ustedes para eso están aprendiendo, para que ustedes vayan reconociendo las ventanas que vamos abriendo y qué hay dentro de ellas. Es importante reconocer para no estar con que, y acá, ¿qué hago, verdad? Si me tendría que haber salido para poder colocar la validación. No, estoy en una pestaña que no corresponde para poder en este caso. Entonces, miren, dentro de las validaciones que nosotros tenemos, tenemos números enteros, decimales, listas, fechas, hora, la parte de lo que sería hora, longitud de texto y personalizada, lo van a ver ustedes ya en Excel intermedio, más la parte de personalizada, porque dentro de personalizada nosotros podemos crear funciones lógicas. Existe la función sí, la función y, la función o. Podemos utilizar la función contar, punto sí. Podemos utilizar operadores, en este caso los operadores aritméticos. Podemos utilizar operadores lógicos. Mañana vamos a hacer un pequeño ejercicio con operadores lógicos en la parte de personalizadas para que ustedes ya reconozcan, por ejemplo, qué podemos hacer dentro de él. En esta opción donde nosotros podemos crear infinidades, en este caso de funciones lógicas, para obtener al final ese resultado, que no acepte la condición que yo estoy colocando dentro de esas. Entonces, voy a colocar fecha, dentro de ella tengo entre, entonces yo voy a colocar acá, por ejemplo, voy a colocar 1 del 9 del 2023, y que me finalice este mes de 30, 30 del 9 del 2023. Como le vuelvo a repetir, usted lo puede hacer por 15 días, por una semana, por 2 días, porque un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses, 9 meses, 1 año, 2 años, lo que usted requiera. A veces las contrataciones, o en este caso, cuando vamos a un banco, refiero nuevamente el mismo ejemplo, nos dan contratos para 1 año. Entonces, igual, ¿verdad? Mire, fíjese que yo vengo a colocar un oficio que ya se cumplió, tiene que pasar allá, ¿verdad? Atención al cliente para que le hagan actualización. O sea, para eso es una validación, para estar nosotros pendientes de lo que estamos en este caso realizando. Lo voy a dejar de esa manera, voy a iniciar en este momento trabajándolo así, solamente configuración.
¿Por qué? Porque quiero que conozcan que si solo trabajo con federación, aún así yo tengo ya una validación dentro de este rango de celda. ¿Pero qué pasa? ¿Sí? Ya está creada acá la validación. Si yo coloco 1 del 9 del 2023, me va a dejar pasar. Y acá aparentemente como que no hubiera creado ninguna validación. ¿Pero qué pasa si yo pongo 2 del 5 del 2023? Al darle Enter, ya me apareció el error. Y me dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para este celda. Reintentar cancelar, bueno. Este texto que se encuentra acá no me dice absolutamente nada. Si, por ejemplo, yo ya estoy en un programa donde han incluido en Excel una validación, aún así yo no voy a saber nada. ¿Qué estoy haciendo mal? No sé. Yo estoy colocando una fecha y entonces no me lo está validando. ¿Por qué? ¿Tendría que ir a qué? ¿Al administrador? Irle a preguntar a alguien qué es lo que está pasando, porque acá yo no voy a entender. Porque este mensaje me va a salir para cualquier validación que yo cree dentro de Excel. Entonces, para que esto sepamos nosotros qué es lo que queremos, le voy a dar acá a cancelar, me elimina, porque no me va a dejar acá colocar una fecha que no sea correcta. Voy a eliminar acá, miren, nuevamente voy a seleccionar. Recuérdense que esto lo estoy haciendo para poderles explicar, pero esta acción la hacemos automáticamente. Nuevamente me voy a venir acá para validación y me voy a ir para el mensaje de error. Voy a colocar un alto acá. Vamos acá a colocar un título. Podríamos colocar, por ejemplo, yo ya tengo acá información para no estar digitando. Vamos a colocar acá fechas no válidas. Y le vamos a decir, por ejemplo, acá el texto, la fecha ingresada no corresponde a fechas del mes de septiembre, podríamos colocar acá 2023. Dar clic en el botón aceptar y digite una fecha válida. O sea, acá sí ya le estoy diciendo a la persona. Fíjense, me fui de un solo el mensaje de error para que ustedes puedan observar. Voy a dar aceptar. Sigo estando en la misma validación. Nuevamente voy a colocar 2 del 9 del 2023. Me deja pasar. Ahora voy a colocar 5 del 10 del 2023. Ahora cambio el mensaje. Primero, fecha no vale. La fecha ingresada no corresponde a fechas del mes de septiembre 2023. Dar clic en el botón aceptar y digite una fecha vale. Ya con esto, ya creo que me está diciendo mucho. Pero aún así pueda suceder. Bien, habiendo trabajado en este caso dos pestañas, la persona de cancelar y quiera seguir colocando, por ejemplo, una fecha que no es válida. ¿Qué hago entonces ahora? Y la importancia de poder en este caso, voy a volver nuevamente a seleccionar, que en su momento nosotros podamos trabajar con los tres mensajes que tenemos dentro de lo que es el Excel. Vamos a colocar acá esta información. Sería fecha de remesa. Y acá vamos a colocar esta información. Introduzca del 2020. Introduzca fecha del mes de septiembre 2020. Esta información que estoy colocando debe ser muy precisa, la parte de mensaje de entrada. No es lo mismo el mensaje de error que el cuadro puede ser el tamaño que requiera con toda la información que usted quiera colocar para que la persona sepa qué es lo que quiere. Pero ya para el mensaje de entrada ya les voy a explicar cuando ustedes ya vean
que es importante que sea bien precisa la información. No colocar acá un historial de información, sino que precisa de qué es lo que quiere que le vaya apareciendo cuando la persona esté colocada en ese cel. Se dieron cuenta que al colocar el mensaje de error, yo no voy a saber que estoy cometiendo un error hasta que me aparezca ese mensaje. Ahora vean la diferencia, voy a dar a aceptar. Me voy a colocar, por ejemplo, en otra celda. Acá no pasa nada, yo puedo volver a digitar, eliminar este texto, todo está bien. Pero cuando ya me posiciono en una fecha de validación, donde ya he trabajado con un mensaje de entrada, si ustedes ven, dice fecha de remesas, introduzca fecha del mes de septiembre del 2020. En cualquier parte donde yo me coloque, ya sea que yo coloque, por ejemplo, acá esa fecha, ya dentro de esta celda siempre me va a aparecer este mensaje. Podemos colocar, por ejemplo, acá sería 2 del 10 del 2023. Me va a seguir apareciendo siempre lo que sería el mensaje de entrada y me va a aparecer siempre el mensaje donde la fecha no es válida. Y seguimos en ese caso con la misma información. Ya incorporamos las tres acciones que tiene validación. La restricción que estoy colocando, que en ese caso serían fechas, que corresponde a un mes. El mensaje de entrada, que es importante, ya ustedes ya lo observaron acá. Y el mensaje de error, en el cual me está dando una explicación que es lo que debo de colocar dentro de lo que sería este rango de celda. Ahora bien, acá yo lo tengo. Si yo estoy fuera de él, acá aparentemente no hay nada. Importante lo que les decía. Saber hasta qué fila he llegado con la validación. Colocar acá, ya sea un post-it, llamado en este caso, también un mensaje. ¿Dónde le estoy diciendo a la persona o al usuario que está utilizando este libro que la validación ha llegado hasta la fila número 30? Si desea ir colocando más información, se deben de validar en este caso la siguiente. Esta sería la primera forma de poder crear una validación de datos dentro de Excel. ¿Tienen alguna consulta? ¿O ha quedado todo claro? Inge, dígame. Solo sí me quedó claro, pero la parte donde usted puso las validaciones, o sea, las condiciones. Ah, muy bien. Sí. Me levanté al baño. Sí, está bien. Dentro de esta ventana nosotros tenemos dos pestañas adicionales. Tenemos el mensaje de entrada y tenemos el mensaje de error. Configuración va a ser lo que nosotros queremos proporcionar como validación dentro de ese rango. El mensaje de entrada es un mensaje corto, concreto, de lo que usted ha validado dentro de ese celda. Entonces acá coloqué fechas de remesas y en este caso introduzca fechas del mes de septiembre del 2023. Ya con eso la persona debe de entender que esas remesas solamente se deben de cobrar en el mes de septiembre. Y si usted ve, tengo el mensaje de error, acá sí, primero, alto. Les mencionaba que dentro de mi presentación o lo que les presentaba tenía la palabra detener, grave, eso va a ser en la versión, va a ser 2010, 2013, 2016, pero para la versión desde 2019 para acá tenemos alto. Y dentro de él colocamos un título, primero una fecha no válida y el mensaje de error, ese sí podemos digitar. O sea, colocar la información. ¿Por qué? Porque la ventana que se abre, sea que se va a volver pequeña o va a ser muy grande por la información que estemos colocando, lo importante es que le quede claro a la persona qué es lo que debe hacer. Entonces, acá colocaba la fecha ingresada, no corresponde a fechas del mes de septiembre del 2023, dar clic en el botón aceptar o digite una fecha válida. De lo contrario, no le va a permitir. Entonces, acá ya la definición o la información que estamos colocando es bastante precisa para que la persona comprenda y entienda qué es lo que quiere. Una sugerencia, y créanme que eso me ha ayudado mucho. Si ustedes se dan cuenta, siempre yo coloco en mayúscula la información.
Dicen que las etiquetas virtuales, de que colocar información en mayúscula es como que uno está gritando, pero no se me equivoque, porque eso es cuando nosotros estamos en un chat y yo todo lo coloco en mayúscula, todo lo coloco en mayúscula. Pero para la información dentro de Excel, yo creo que se entiende, y más para las personas mayores, comprenden mejor colocarlo en mayúscula, no sé, se mira un poco más grande, y entonces queda como más clara la información que se coloca acá. Pero igualmente, ¿verdad? Podemos colocarla en minúscula, siempre y cuando respetemos la ortografía, y en este caso, pues, la gramática de lo que estamos colocando acá. Entonces, estos serían los mensajes que debemos de colocar dentro de las opciones que tenemos de una validación de datos. No sé si ahora queda claro. ¿Sí? Sí, no, lo único que la condicionante, o sea, si yo pongo de 12 del 9 y pongo 12 del 7, me va a tirar un error, pero esa condicionante en configuración no hago. Sí, esa acción va a estar en configuración. Dentro de él va a permitir usted la fecha de inicio que quiere, puede ser de una semana, 15 días, 2 días. Sí. Acá va a ser la condición de fecha, porque estamos trabajando con fecha en ese momento, va a ser según el tiempo que usted estipule para esa validación. Ahí sí, me quedo clarísimo. Muy bien. Con gusto. ¿Para los demás ha quedado claro? Sí, está claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, vamos a una de las validaciones que yo considero que se utiliza bastante en Excel. Y estas son las validaciones, en este caso, de listas. Una validación de lista tiene dos formas diferentes para poderlo trabajar. Para esto, miren, voy a colocar acá un color para poderme referir a las validaciones que voy a trabajar y así ustedes puedan mostrar. Una validación de lista puede ser una celda o puede ser un rat, independientemente de cómo usted lo quiera trabajar. Dentro de las validaciones de lista tenemos dos formas de poder trabajar. La primera conlleva a que, y lo voy a trabajar en este caso en esta celda, me voy a ir siempre a la pestaña de datos, herramientas de datos, validación. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a colocar una validación en este caso de lista. ¿Qué va a suceder ahora? Que la opción de datos, miren, no me reconoce ya para colocar nada, solo me está pidiendo el origen. Para eso voy a igualar y, por ejemplo, voy a seleccionar todo este rango que se encuentra acá. Si ustedes ven, automáticamente me está colocando absoluta la columna y absoluta la fila. Puedo colocar un mensaje de error, pero acá lo voy a dejar de esa manera en este momento. Y voy a dar a aceptar. ¿Qué pasa? Nuevamente, aparentemente, dentro de esta celda no hay ninguna validación. Pero desde el momento que ustedes se posicionen en una celda y ese cuadro de flecha hacia abajo se encuentre fuera de la celda de donde yo estoy, o donde yo me encuentro, automáticamente esto es una validación. Y entonces quiere decir que si ustedes visualizan, yo puedo colocar el número 8, puedo colocar el número 14, acá, exactamente toda esta información que se encuentra acá es la que yo tengo validada. Y Excel comprende y entiende que es exactamente ese rango porque me lo volvió absoluto. Quiere decir que yo no puedo moverme, porque esa es la validación dentro de ese rango de celdas que yo estoy trabajando. Pero ¿qué pasa si a mí se me ocurre borrar toda esta información? Acá ustedes van a poder observar que igualmente esa información, miren, comenzábamos desde 0, 1, 2, 3, ahora tengo desde la fila número 12, que dentro de ella está el valor número 12, y quiero que vean que igualmente acá me representa desde el 12. Quiero colocar, por ejemplo, 4, me va a tirar error. Y me va a tirar error porque no existe en este momento ese valor. ¿Qué pasa si doy control Z? Regreso nuevamente a mis valores. Yo coloco acá, bueno, 4 no hay. Voy a colocar, por ejemplo, 3. No es necesario que yo vaya a buscarlo también. Puedo digitar. ¿Qué va a pasar? Si ese valor que estoy colocando no está dentro de ese rango, automáticamente me va a tirar el error. ¿Por qué? Porque la validación comprende sobre el rango que tengo acá. Voy a colocar acá, por ejemplo, mi nombre. ¿Qué va a suceder?
que ya ahorita cuando yo me posicioné aquí estaban estos. Este rango, por ser absoluto, yo puedo realizar todos los cambios que quiera dentro de él. Estando dentro de la misma hoja, estas validaciones pues yo las puedo trabajar. Pero ¿qué pasa cuando estas validaciones yo me las quiero llevar para otra hoja de cálculo? Y no están dentro de esta hoja donde yo voy a trabajar. Cuando nosotros tenemos este tipo de validaciones, miren, yo voy a seleccionar y a esto ustedes ya reconocen lo que voy a hacer. Lo voy a nombrar como lista. Ya creé rango de lista. Puedo estar en este mismo, en esta misma hoja para crear en este caso la validación de lista. Aceptar. Y quiero que vean que ahora con el rango que seleccioné en cada celda donde me posicione, ahí está la flechita. Me voy a posicionar en la primera. Ah, perdón, no me la tomó entonces en cuenta. Me creó una nueva, tiene toda la razón, me hizo esta acción. Voy a borrar acá todo y ahora voy a crear acá. Listo. Entonces tengo que igualar, colocar en este caso lista. Ahora sí me la va a tomar en cuenta. Vamos a ver, ahora sí, miren, no me la reconoció si no colocaba en este caso el igual. Si voy a seleccionar el rango, ahí sí me lo va a permitir, pero acá sí debo de igualar. Y vean, miren, José López Campos, voy a hacer más grande, más ancha mi columna. Donde yo me coloque, puedo buscarlo y automáticamente colocarlo. Ah, me voy a ir para donde acabo de crear. Miren, estoy en otra hoja. Selecciono, solamente le voy a colocar acá un color rápido. Me voy para datos. Le digo lista. Igual lista. Voy a dar a aceptar. Y acá los tengo, miren. Sin problema, ese listado yo me lo puedo llevar para cualquier hoja de lo que sería. ¿Qué va a pasar si esta información se llegara a eliminar? Tanto para esta validación que tengo en la misma hoja, igualmente va a suceder para lo que se encuentra. No va a estar, porque automáticamente se va a actualizar en este caso esta información que ya no se encuentra. Vuelvo nuevamente a colocarla y ya se encuentra acá. Ya puedo en este caso volver a colocar la información porque ya se encuentra ahí. ¿Puedo esta validación cambiar la información? Claro que puede cambiar la información. Estos rangos o la selección del rango me permite en cualquier momento, porque recuérdense que él, ya sea como nombre de rango o como selección de rango, él lo vuelve absoluto. Entonces, eso quiere decir que automáticamente estas celdas, mientras sean las que he validado, puedo realizar todos los cambios que yo quiera acá en él. Y automáticamente, donde se encuentra esa validación, se va a efectuar automáticamente. No tengo que darle F5 ni realizar ninguna acción, sino que automáticamente yo tengo ya acá lo que sería una validación de lista. ¿Queda claro cómo poderlo trabajar o tienen alguna pregunta? Ajá. ¿Ha quedado claro? Está claro, Inge. Gracias. Para los demás, está claro. Gracias, mi hermano. Gracias, Jesús. Muy bien, miren, voy a finalizar con este ejercicio. Voy a hacer el primero y mañana vamos a continuar con los demás. Si ustedes se dan cuenta, desde la pandemia para acá, hay algunos productos los cuales teníamos como restricciones de comprar. Se recuerdan que teníamos esa restricción. Y las empresas adoptaron el poder comprar como mínimo y como máximo.
más cuando son productos que saben que se venden. Y dice, en este caso, la parte de logística, de que debemos de venderle a todos y estar bien con todos nuestros clientes. Y es por eso que si llega mi mejor amigo y me está pidiendo 5 productos, yo se los puedo vender porque no hay ninguna restricción que no me permita. Me han dicho que puedo vender como mínimo 10 y como máximo 100. Pero al tener restringido acá, miren, al restringir esta validación, y lo voy a hacer en este caso como un número entero, yo le voy a decir que como mínimo sea 10 y como máximo se pueden vender 100. Me voy a ir en este caso al mensaje de entrada, donde voy a colocar producto. Voy a colocar introduce el número del 10 al 100. Y voy a colocar como mensaje de error alto, detener. Y acá vamos a colocar, aquí sería error. Y acá debe de introducir, yo creo que sería número del 10 al 10. Por ejemplo, voy a dar a aceptar. ¿Qué pasa ahora? Yo quiero vender del código 1 8 productos. No puedo. Puedo vender como mínimo 10. Puedo vender 50. Puedo vender 60. Puedo vender 80. Puedo vender 99. Puedo vender 100. Pero si yo quiero vender 101, no puedo. Es una restricción que yo hago. ¿Para qué? No se puede colocar valores que no corresponden a la restricción que yo tengo. Con eso me olvido que va a llegar el amiguito del amiguito y entonces a él sí se le va a vender menos o se le va a vender más. La restricción está y es lo único que se puede en este caso vender. ¿Alguien me había levantado la mano? Creo que fue Ernesto. Sí, ingeniera, me quedé en el momento que creó la restricción en este segundo ejercicio. ¿Me podría ayudar con eso? Con la parte de validación. Sí, donde creó la restricción en la columna de productos. Ah, muy bien. Para poder realizar esto, al seleccionar acá y crear la validación, lo que hice fue crear una validación de número entero. Entre la validación de número entero, nos aparece el mínimo que es el producto que nosotros podemos vender y el máximo. Entonces, dentro de los datos podemos tener nuestra entre, es igual, no es igual, mayor que, menor que. Podríamos crear cualquiera de estas restricciones, pero en este caso vamos a colocarlo entre el producto mínimo y entre el producto máximo. De estos valores que tengo acá, igualmente puedo irlos a cambiar. Pero ellos pueden vender como mínimo 10 productos y como máximo 100. Si eso dentro de la validación llego a colocar 8, no me va a permitir. Y si llego a colocar 101 y 200, tampoco me lo va a permitir. Tenemos dos. Tenemos el mínimo y tenemos el máximo. O sea que son como dos restricciones en uno. Para que la persona pueda, en este caso, comprar. Él puede comprar como mínimo 10 productos y como máximo 100. Aunque sea el amigo del amigo del amigo, si él acá coloca 5, le va a tirar error. Si él coloca 120, le va a tirar error. Porque tenemos un rango y eso ya está colocado acá en el mensaje de entrada y también le va a aparecer a la persona en el mensaje de error. No sé si ahora ya queda claro. Sí, claro. Muchas gracias. Con gusto. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Recordarles que tenemos nuestro foro de participación número 14, también ya está activo el foro número 15 para que los que quieran puedan ya ir participando. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana para poder finalizar nuestra sección número 3. Muchas gracias, feliz noche. Buenas noches, muchas gracias. Feliz noche, Cindy. Buenas noches, feliz noche.